Ahí mismo en el Congreso del Estado se llevó a cabo las comparecencias de funcionarios públicos, se llevaron a cabo del gobierno estatal derivados de la glosa del informe de Miguel Márquez Márquez. La mecánica que se aprobó por parte de la Junta de Gobierno y Coordinación Política para esta glosa fue por segundo día consecutivo, ya lo había sido el lunes, motivo de críticas por parte de los diputados de oposición, pero también los panistas se quejaron. La coordinadora del Partido Verde, Beatriz Manrique Guevara, reconoció que se firmó una minuta en esa junta, pero que no la leyó, por lo que no se percató de que hubo ajustes en la mecánica de la glosa que no le gustaron. En entrevista, la legisladora dijo que como quedó redactada la minuta se pueden hacer varias interpretaciones. Dijo también que aprendió la lección. Escuchemos. Parece que ante lo escueto del acta de Junta de Gobierno, que como les dije ayer, queda lección para la oposición, tendremos que pedir punto y coma si nos tardemos 2 horas. Pero ante lo escueto del acta de Junta de Gobierno, da paso a cualquier interpretación. Lo que acordamos es que, y lo que yo he impulsado es, la idea es un diálogo, mientras sea respetuoso, mientras no hagamos ofensas personales, la idea es un diálogo. Si en mi intervención hago 3 o 4 preguntas y puedo rectificar un hecho, etcétera, me parece que esto es lo que la gente espera. Entonces, por parte de nosotros estamos haciendo más de una pregunta en cada intervención. Y de pronto interpelamos, como lo hice yo en este momento. Creo que eso no debería espantarnos a nadie. No, pero no fue la única, como le digo, también los panistas, y uno de ellos, señaladamente Ricardo Torres Origel, criticaron la mecánica aprobada por los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Dijo Torres Origel que no lo dejó satisfecho. Sí, creo que es importante que revisemos legislativamente el tema. Hace algunos años, que desde el Congreso de la Unión, cuando yo era diputado, creo que ya era senador, eliminamos de la Constitución el precepto que ordenaba que el presidente de la República llevara el informe a la Cámara de Diputados en sesión de Congreso General. Y lo mismo ocurrió prácticamente en todo el país. Se replicó esa reforma en todo el país y no hemos resuelto. O sea, el formato actual no deja satisfecho a nadie. Esa es la realidad, ¿no? Esa es la triste realidad. Porque antes era el día del Tlatoani, porque era el día del presidente, o el día del gobernador, el 1 de septiembre, el día que se rendía el informe. Hoy, pues vivimos una dispersión donde hay un formato en la glosa que tampoco deja satisfecho a nadie y que no cumple al final del día esa En el función tema clara de transparentar y de que sea un del. En el tema ejercicio.